Sí, a las 11:30 ingresa una persona solicitando casa para alquilar. Ahí inmediatamente, bueno, me exhibe 38 largo, me dice que es un asalto, me encierra en el baño. Ahí empezó, bueno, a revisarme los bolsillos, retirándome el dinero, también dinero que había en el escritorio de unas locaciones, llaves de mi camioneta, documentos, celular, bueno, despojándome de todo, ¿no es cierto? Me dejan cerrado con la puerta media abierta del baño e ingresa un segundo y una tercera persona, ya de porte más grande, más alto. Ah, usted los pudo ver. Sí, o sea, un poco así al soslayo los pude ver. Y en función de eso, revisan todo el escritorio, ¿no es cierto? ¿Hablaban entre ellos? No, con total silencio. Y bueno, revisando todo. ¿Lo golpearon? No, todo fue a cara descubierta. Intuyo, y no creo estar equivocado, que hay gente que no es de acá de Mercedes, seguro. Inclusive hay otra situación que maneja y ahonda mi hipótesis, que es el hecho de que mis documentos fueron encontrados conjuntamente con la llave de la camioneta y el chip de mi celular en el cruce de ruta 541, que gracias a la amabilidad de un muchacho que está trabajando ahí como albañil cerca, lo encontró y me lo alcanzó, afortunadamente. ¿Estuvo contacto con la policía, con alguna autoridad? Sí, vino la policía, vino el fiscal, repito. Trataron de ver si había alguna huella dactilar, cosa que yo, lo que ellos tocaron, no lo toqué. Después traté de hacer algún reconocimiento fotográfico. Fotográfico, cosa que no fue posible porque no había ningún indicio. ¿Puedo saber en qué se movilizaban estos? No, porque el hecho de que me encerraron en el baño no me dejó ver en qué se fueron, ¿no? ¿Cuánto duró el robo, el asalto? Estimo 15 minutos, 10 minutos, 12 minutos, aproximadamente. ¿Es la primera vez que le toca vivir un hecho de estas características? La primera vez, yo normalmente tengo siempre la puerta cerrada, pero bueno, casualmente salió alguien en ese momento, no la cerré y bueno, ahí está el resultado de todo esto, ¿no? Pero bueno, esto da a entender, más la situación también que han sufrido otros colegas, como el caso de Cristina Propiedades, como el caso de ABC, de que esto se está complicando, ¿no es cierto? Se está complicando. O sea, esto se está haciendo cada vez más grave.